Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, su misericordia por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te busca
Sin que resuene
Del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, que la salvación que nos libra de nuestros enemigos de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, amamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Llame misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado
Demos gracias a nuestro Salvador que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta misa del Cabildo, que siempre se celebra a las 9 de la mañana, donde cada uno de los sacerdotes que participamos tenemos una intención de las que se han mandado decir en esta basílica. Siempre es presidida por un canónigo por turno y se pide por las intenciones de los bienhechores de la basílica y también por los bienhechores difuntos. Y para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A usar el formulario para pedir en esta misa por los cautivos, como nos sugiere el calendario litúrgico. Oremos. Señor Dios, cuyo Hijo se dignó tomar la condición de siervo para redimir al género humano de la esclavitud del pecado, concede a tus siervos que se hallan en cautividad obtener aquella libertad con la que quisiste que todos los hombres se beneficien por ser hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pero si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios? El mismo Espíritu Santo, aun con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor que nos salvó. Bendito sea que nos salva.
dispersan y huyen, hace sufrir los que lo odian. Ante el Señor su Dios gocen los justos y salten de alegría. Bendito sea el Señor. Templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Bendito sea el Señor. Lleven sus alas y nos salven. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Bendito sea el Señor que nos salva. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen, y no el sábado». Entonces el Señor Jesús dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día sábado?».
Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Estamos leyendo el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, que nos habla de la vida según el Espíritu. Y hoy se nos indica que los que han recibido el Espíritu Santo, el sello del Espíritu, por el bautismo, deben realizar tres cosas muy importantes. Primero, no estar sujetos al desorden egoísta del hombre, que conduce a la soledad, a la tristeza, al hastío, que incluso puede conducir a la muerte, sino que con la ayuda del Espíritu Santo debemos destruir nuestras malas acciones. Y esto genera vida. Y es que no podemos solos vivir la virtud, no podemos solos salir del pecado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que regenera, que purifica, que transforma, que nos ayuda a permanecer en el camino de Jesucristo. La segunda enseñanza que nos da San Pablo es que no debemos vivir en el temor, sino como hijos del Padre, debemos vivir como auténticos hijos del Padre. Y para esto, el Espíritu Santo nos da el don de piedad, que es uno de los siete dones, que nos ayuda a relacionarnos con Dios como un hijo se relaciona con su Padre, o sea, con confianza, con obediencia, porque sabemos que lo que Él nos pide es lo mejor para nosotros. No ver al Padre como alguien que quiere castigarnos, como mucha gente desgraciadamente lo ve, con miedo, sino como alguien que es amor, que nos ayuda, que nos da todo lo necesario para que seamos felices. Y la tercera enseñanza de esta lectura que hemos escuchado es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero para esto necesitamos asociarnos a Cristo crucificado para resucitar con Él. Por eso dice al final de esta lectura, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Cuando no se entiende esto, y llegan dificultades en la vida, viene la desesperación, viene un no encontrarle sentido a la vida, viene una rebeldía. Pero cuando se capta esa invitación a unirnos con Jesús crucificado para resucitar con Él, la cosa cambia. Y entonces pueden ocurrir enfermedades o pérdida de seres queridos o conflictos con las personas con las que convivimos diariamente y que nosotros
no necesariamente causamos esos conflictos, o rechazo de parte de algunos por seguir el reino de Dios, o problemas económicos, o que no salgan nuestros planes, o sufrir la violencia o los desastres naturales, o sea, todas estas contrariedades de la vida que a veces ocurren. Pero estos sufrimientos no buscados nos pueden ayudar a asociarnos con Cristo para llegar a la gloria, o sea, vivir en nuestra carne, nuestra persona, el misterio pascual. Y para eso tenemos también la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda a asociarnos al misterio pascual de Jesucristo, nos introduce en Él y nos lleva hacia la gloria. Por otra parte, hoy hemos escuchado en el Evangelio de una mujer que llevaba 18 años enferma. Muchas enfermedades de entonces se atribuían a un espíritu malo. Hoy sabemos que ocurren por causas naturales. Hay enfermedades de la columna vertebral que hacen que las personas se vayan encorvando. Pero Jesús, sin que ella lo pida, le ofrece la curación, le da la curación y une a esta curación un gesto que es imponerle las manos, porque en muchas ocasiones cuando Jesús realizaba un milagro, unía a este un signo sensible para que la gente lo captara, y porque nuestro Señor sabe que nuestros conocimientos empiezan a través de los sentidos, y por eso es muy importante el captar las cosas por los sentidos. Ahora bien, el jefe de la sinagoga estaba esclavizado a la ley y no ve la maravilla de la curación de esta mujer. Él pone la ley por encima del ser humano, cuando pues, esta ley de Dios ha sido promulgada para favorecer al ser humano. Pero él tiene una mente obstinada, es duro de corazón, y Jesús lo pone en ridículo al decir que ellos, o sea, las autoridades religiosas, llevan a brevar a sus animales en sábado, pues más valiosa que los animales, infinitamente, es esta mujer. Y su curación es más importante que llevar a los animales a brevar. Ante esto la gente se alegra. Y los líderes religiosos, aunque seguramente hubo algunos que aceptaron a Jesús, la mayoría se obstinaba en su postura. Esto nos puede pasar a todos nosotros cuando estamos demasiado centrados en nosotros mismos y no aceptamos las enseñanzas que nos llegan por la palabra de Dios o por el consejo de los demás, o por las experiencias de la vida. Por eso es muy importante la humildad para saber aceptar la novedad o las novedades que Jesús nos da brindando día con día. Y hay que tener en cuenta que Jesús cura a esta mujer por misericordia, solo por pura misericordia. Nosotros estamos llamados a vivir el año de misericordia que va a comenzar a fines del próximo mes.
Y estamos llamados a vivir este año, sobre todo acogiéndonos a la misericordia de Dios y siendo misericordiosos. Los años santos no son fundamentalmente para ganar indulgencias, sino para reflexionar y vivir lo que nos proponen. Tampoco son para acrecentar alguna devoción particular como el Señor de la Misericordia. No es este el objetivo. Más bien, hay que decir que la misericordia es uno de los atributos más importantes de Dios. Y que a partir de este año de la misericordia, estamos invitados a que esta misericordia sea, si es que no lo es todavía, una de las actitudes fundamentales de nosotros, como lo fue siempre una actitud fundamental de Jesús. Que María Santísima, Madre de Misericordia, nos ayude en este camino que el Papa nos propone para el año santo que ya se acerca. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Y digamos con fe, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro Obispo Norberto, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por el sacramento salvífico de la redención humana que te ofrecemos, concede, Señor, que tus siervos sean liberados de su cautiverio y disfruten de perpetua libertad de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Norberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con el humilde San Juan Diego, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz sea con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, recuerda el precio de nuestra libertad, recordando el precio de nuestra libertad, imploramos, Señor, tu clemencia por nuestros hermanos, para que sean liberados de sus cadenas
y los conviertas en servidores de justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Voy a bendecir primero a los niños pequeños, después los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes que han participado en esta misa. Envía, Padre de bondad, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes, para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.